El Ministerio de Educación Pública compartió las guías técnicas y las prácticas de primaria y secundaria para la aplicación de las pruebas FARO que se realizarán en este año 2021, en los meses de noviembre para primaria, centros educativos públicos y privados, y secundaria, centros educativos privados, colegios científicos y humanísticos, y diciembre para secundaria, centros educativos públicos. Estas son las fechas. FARO para primaria, martes 9 de noviembre español, miércoles 10 de noviembre matemáticas, jueves 11 de noviembre ciencias y viernes 12 de noviembre instrumentos de factores asociados. Estas pruebas van dirigidas a estudiantes de quinto año de centros educativos académicos públicos y privados de horario nacional y estudiantes de tercer nivel de escuelas nocturnas del curso lectivo 2021. FARO secundaria, prueba ordinaria obligatoria para centros educativos privados. Estamos hablando de colegios científicos también y humanísticos. Estas serían las fechas. Martes 9 de noviembre español, miércoles 10 de noviembre matemática, jueves 11 de noviembre ciencias y viernes 12 de noviembre instrumentos de factores asociados. También habrá pruebas FARO secundaria en el caso específico de los centros educativos públicos. Estas son las fechas. Miércoles 8 de diciembre español, jueves 9 de diciembre matemática, viernes 10 de diciembre ciencias y lunes 13 de diciembre instrumentos de factores asociados. Esas fechas son para estudiantes de secundaria que continúan cursando el décimo año en el segundo semestre de este 2021. El Ministerio de Educación Pública da a conocer a la comunidad educativa las guías técnicas para las pruebas nacionales FARO. Estas guías se aplicarán para las pruebas que se llevarán a cabo en el mes de noviembre y diciembre del 2021. Las guías contienen, además de lo que centra a los estudiantes, es decir, lo que se evaluará a los estudiantes en las pruebas nacionales FARO, detalles sobre la aplicación de las pruebas, cómo serán estas pruebas, cantidad de preguntas que van a contener las pruebas. Además, la guía contiene detalles de cómo se han ensamblado las pruebas nacionales FARO en torno a tres niveles de desempeño, y en cada nivel de desempeño además se apunta preguntas que son ejemplos para que los y las estudiantes sepan cómo se van a evaluar en las pruebas nacionales FARO. La normativa establece que la prueba como tal solo tiene un valor del 40% de la calificación final, mientras que la nota de presentación ahora tiene un valor del 60%, la cual corresponde a la ponderación de notas en su centro educativo en el último año de educación secundaria o bien en su último año de primaria. La aplicación se realizará atendiendo y contemplando siempre los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública para el resguardo de la salud y seguridad tanto de la población estudiantil como la de los docentes.